Las lluvias son una incertidumbre para los habitantes de la colonia El Bosque en San Salvador. Sin duda alguna, tanto la cárcava como el muro de contención que colapsó por las fuertes lluvias en los últimos días ha puesto en peligro a más de 17 familias que residen en la zona. Así nos comenta Carolina Rivera, quien lleva más de 44 años viviendo en el lugar y siente temor debido a la formación de esta nueva cárcava. Sin duda alguna, la agonía y preocupación invaden a Carolina, ya que al agravarse el problema, dañará la única vía de acceso a su casa. Con estas lluvias pasan crecientes y en la caída que ha dado el muro ha tirado el río más a este lado del muro, y conforme van pasando las tormentas o vienen crecientes, sigue lavando y, como les digo, siguen carcomiendo acá. En cualquier momento todo esto colapse, ya falta poco, como les digo, va minando y está quebrando toda la parte de arriba. Al menos tenemos acá la casa de acá al lado, que ya se está rajando y poco a poco se va colapsando, y si se va esa casa van a empezar a ir todas. Entonces la preocupación es de que no sabemos si el día de mañana vayamos y nosotros en el río o ya nos amanezcamos por la caída del pasaje. Residentes del lugar manifiestan el temor de cruzar el pasaje afectado y perder su único patrimonio. Aquí habemos personas mayores, hay personas adultos mayores y hay niños. Entonces a diario pasan personas que van a sus trabajos. Entonces sí necesitamos que nos ayuden a reparar la pasada, ¿verdad? Para que, pues, aquí hay peligro para las casas, vidas humanas, y pues necesitamos una ayuda urgente. Por su parte, el ministro de Obras Públicas asegura que las principales causas que generan las cárcavas son el colapso de tuberías de aguas lluvias, como el colapso de tuberías de aguas negras, entre otras. Quiero mencionar que pueden haber otras que han sido por colapso de tuberías de agua potable, pero también anda ya está realizando todas las intervenciones posibles. Seguimos monitoreando a nivel nacional cualquier problemática que se pueda dar. Proyectos de cárcavas que se están desarrollando en otras zonas, ¿verdad? Como por ejemplo en el Matasano, en la comunidad Belén, en Jardines del Boulevard, en San Bartolo, por ejemplo, y Lopango, donde ya empezamos con algunas actividades. En Condominio Satonal, donde acabamos de adjudicar un proyecto. Y pues en unos días ya vamos a empezar con las obras en el sector. Y otros lugares, pues, que sabemos que son sumamente vulnerables y que poco a poco, pues, vamos realizando los proyectos de inversión para poder eliminar las cárcavas que se han formado en diferentes zonas. Samir Barahona, TCS Noticias.